como veis, como en todas las cronos... Estamos en avituallamiento de la etapa 2 y acabo de subir videoblog. Podéis ir a echar uno. Aquí tengo a Juan Carre, como veis, está bien abrigado el tío, ¿eh? Es que vaya lluvia que hay hoy. Ha bajado 20 grados la temperatura de ayer a hoy. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. No he grabado absolutamente nada en la salida y es que no os hacéis a la idea la lluvia. O sea, muchísima, muchísima lluvia, súper incómodo. No podíamos abrir tampoco el toldo y nada. Mirad el vídeo este. Acaba de comprar un coche y nada, que quiere conducirlo sin... Sí, 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 sí. Le subieron la nómina, ¿no? A este. No se oye. ¿Enseña a aparcarlo o qué? Llevas 2 horas. Déjame pillarte. Llevas 2 horas para aparcar, socio. Déjame pillarte. Venga. Mucha, mucha, mucha lluvia en la salida. Ahora en avituallamiento, por suerte, ha parado un poco, pero... Pero no está siendo el mejor día, ¿eh? No está siendo el mejor día. La mañana te cambiaste, que te vi yo, ¿eh? Sí. Te cambiaste, ¿no? Antes de salir del hotel. Hay días y días. Correcto. El otro día nos quejábamos del calor, pues hoy lluvia. Vendrá de todo, pasaremos calor, frío, esta vuelta a España siempre pasa. Madre mía. Pues hoy ha habido un poco de jaleo en la salida porque el tiempo no acompañaba nada, entonces han decidido como neutralizar los últimos kilómetros. Creo que a falta de 9, que coincide con la meta de ayer de la crono, hasta ahí es donde van a contar los tiempos para la general. Luego, en los últimos 9, se disputará la etapa normal con sus bonificaciones y todo. Pero eso, a falta de 9, es donde dejan de contar los tiempos. Hacemos los días de crono un montón. Era así, pero estoy yendo suave, ¿vale? Estoy yendo con cuidado, muy distanciado de la gente y bueno, hay más vídeos. Quitar esto es importante. La verdad que estético, estético, el traje de agua no es, ¿eh? Pero bueno. Funcional sí, ¿no? Exacto. Eso es lo importante. Al 200%. Ibai. ¿Por qué tienes aquí 2 ruedas hoy? Porque se las tengo que entregar a Ochoa, al coche 2. ¿Y eso? Porque están pinchando demasiado hoy. Hay que reponer lo que van a gastar. Falta una, ¿no? Sí. Mamma mía. ¿Todo bien? ¿Qué tal, campeón? Ahí disfrutando, ¿no? Claro que sí. Vamos bueno, a coger frío tú así. Hoy no lo llevamos nada. Soy de aquí, soy fuerte. Ah, va, no como los de Bilbao, que mira cómo van, los ¿eh? De Bilbao son más fuertes que nosotros. Dicen, pero... Eso dicen. Sí. Ahí. Yo esto lo hacía con las cartas, ¿sabes? Para hacer torres y tal, tú con ruedas. Las bolsas. Vaya artistazo. A ver, si haces si pones las ruedas así se van a ir hacia abajo, calamar. Hostia. Ah, fenómeno que eres. Pues hoy estamos viendo una de las razones por las que solemos llevar ruedas de repuesto en el coche de avituallamiento, que yo siempre me quejo porque ocupan un montón y es el primer día que veo que se utilizan. Demasiados pinchazos, o sea que a sustituir estas 2 ruedas por 2 que van pinchadas en el coche. ¡Vamos! ¡Hasta luego! Bueno, 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 estamos llegando ya a meta en la etapa 2. Con Scammy, por supuesto. Y la lluvia, que no nos abandona. Nos ha dado una tregua ahí en el avituallamiento, pero... Que ni tan mal, también te digo, en el avituallamiento. No, de cine. Que la idea principal, un poco, después de viendo las condiciones climatológicas que habían, un poco, y lo peligroso que iba a estar la carrera, esto, a partir de aquí quedan 10 kilómetros a meta. ¿Aquí? Sí, y lo que han hablado un poco entre corredores, sobre todo unidos y con organización, es que la carrera, en teoría, los tiempos de la general se neutralizan aquí. En este arco, ¿no? Y van aquí, sí. O sea, ¿picarán como un sprint hasta aquí o no, como llegue? No entiendo yo eso. No, no tienen por qué hacer un sprint, simplemente ellos saben que al paso por aquí un poco termina un poco lo que es el estar pendientes de si alguien se cae, pincha, no, ya no vale, a nivel de general no vale. Sí que se va a seguir la carrera en marcha hasta disputar los 10 kilómetros y se estará en juego la etapa, las bonificaciones que hay arriba del Alto de Montjuïc y en la meta, pero de cara a la general los tiempos no tienen importancia y eso es un poco para evitar el riesgo de todos los equipos de a tope, de tener que ir colocados aquí en estas curvas, las estrecheces que hay y que pueda haber es un poco un tema de seguridad al final, que pueda haber una caída que lleve al traste a cualquier favorito.
Da pena el tiempo, porque vaya ciudad más guapa esta también. Y esto sí, es para escalar, sí. Mira, para escalar. ¡Borja! Que sé yo que te gusta esto. Escala, Borja. Borja, el de Memorias de Pez, sí. Le mola, va al rocódromo mucho a desahogar. ¿Sí? Dice que sí, porque ahí tiene que pensar cómo hacer. Dice que es un deporte muy diferente. Un poco clave aquí de la carrera, el punto más duro ahí, la subida a Montjuïc. ¿Y desde aquí bajada ya hasta meta? Sí, prácticamente todo bajada rápida hasta el último kilómetro, que vuelve otra vez a ser hacia arriba. No, pero me está sorprendiendo, no me lo imaginaba así para nada, la verdad, muy guay. La pena es que hoy llueve y, como hemos dicho, se hace un circuito súper, súper peligroso. Sí, peligroso. Ya brutal, ver mucha poco, curva. Además, la virutilla que tira el pino, ¿no? Sí, eso que veis ahí en el suelo, no sé si se aprecia. Y claro, es muy, muy, muy resbaladizo y se convierte muy peligroso, porque esto en seco, pues, hubiese disputado sin problemas y seguro que hubiese sido espectacular. Mira, ahí tenéis justo, barriendo lo de... Es que no sé cómo se llama, las virutillas estas que sueltan los árboles. Suave, suave, escálame. ¡Una meta, chavales! Ahí, el Estadio Olímpico al fondo, chicos. Bueno, lo veremos más de cerca ahora. Mira, aquí estamos a 500 de meta. Como veis, la gente limpiando. ¡Cañitas! Otro punto a comentar. ¿Qué tal, máquina? Otro punto a comentar es que está aquí la caravana publicitaria. No sé si vamos a poder pasar o no. Pues vamos a quedarnos aquí frenados porque no vamos a poder pasar con la caravana. Pero bueno, mira, si lo veis de cerca. Hay que parar un poquito aquí la carrera, que hemos tenido caída. Como veis ahí, azafatos y azafatas de todos los patrocinadores. Pues aprovecha la línea de meta para repartir merchandising tanto a los aficionados que están fuera como a los que están en el village de meta, en la zona VIP. Sillares de la carrera con equipo Movistar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Gracias, es Camer. Control antidoping. Control antidoping, mira ahí, chavales. Línea de fotógrafos. Ya que visualizamos dónde está el podio, dónde está el control, dónde está, por ejemplo, la zona mixta, por si acaso, que nunca se sabe aquí. Zona mixta. Hay que estar un poco en todo. Mira, la zona técnica para periodistas. La zona técnica para periodistas. Se va dirigiendo a preparar lo que va a ser la salida de mañana. Pues mirad, justo detrás del estadio, en esta carreterita, vamos a tener el parking de buses. O sea que estamos más o menos cerquita. Bueno, a ver dónde aparco Iñaki, porque esta es capaz de ver aparcado ahí al fondo. Aquí suena Hotel Camp. ¡Señor! ¿Todo bien o qué? Me alegro de verte. ¡Chao! ¿Os acordáis del compi? Lo habíamos visto todo el giro, con Gaviria, con Einer, un máquina. Le dimos también el campeonato de España con Oyer, por sorpresa. Periodista colombiano que trabaja para los medios de allí y con el que seguro que hablaremos estos días, ya veréis. Los líderes, Enric, Jonas, Robles, todos. Porque ha sido el primero para controlar Destiny, para controlar DSM, todavía mantener el líder. ¡Cuéntame tus audiencias! ¿Vale? ¡Gracias, señor! ¿Qué va a suceder? ¿Al final contento con el resultado? Sí, porque... De nuestra compañera Laura Meseguer, de Eurosport. Esta mañana estaba el momento en el que llegaba Jonas Vingegaard a hablar contigo al bus de Movistar. Enric, ¿qué ha habido en esa ronda? Enric, un momento. Yeah, but they want to have like a really intense adult, like no beer.
Aquí estamos editando ya esto, chavales. Todos estáis preguntando un poco qué fue lo que pasó en ese momento del bus. Me gustaría contároslo. No es nada del otro mundo, lo que pasa que es privado entre corredores, equipo y corredor, un poco de todo. Doki. Y aquí tenemos a Oyer también. Soy el invitado especial en este momento del vídeo. Ni vosotros contabais con él, ni yo tampoco. ¿Algo que declarar o qué? No. Es que estoy en la habitación con Miche, que es osteópata, como sabéis. Bueno, eso dice. Y está tratando a Rubén, entonces, bueno, por darle intimidad. Y él está a la cola, le toca el siguiente. Así que aquí estamos, echando la tarde un poco. Como una pescadería, con el número. Con el número, ¿no? Sí. Bueno. El 83 tengo yo. Pero no es mala opción, ¿eh? Lo que tienes ahora. ¿Tú? Mejor que la pescadería. Yo estoy fastidiado, yo soy el último de la cola. Pero bueno. ¿Qué tal los primeros días de la vuelta? ¿Contento? Bien, salvados. Un poco de frío, ¿eh? Y lluvia. Peligrosos. Pero bueno, llegarán los buenos momentos ahora. Nos acordaremos del frío, ¿eh? Cuando estemos por el sur, ¿eh? No vamos al sur, no te has mirado la... Levante, sí. Es que es tan culto que tiene que ser tiquismiqui. El año pasado estuvisteis una semana en Andalucía. Estuvimos una semana en Andalucía. Yo como subía muchos vídeos y tú los veías, es como si hubieras estado. Claro. Así me gusta. De eso se tratan estos videoblogs. De verlos, hay que verlos. Venga, y suscribirse, ¿no? Sí, un poco. Sí. Suscríbete. Suscríbete, que no os suscribís nada. Y un poco de cañón. Venga, siguiente. ¿Ves? Ahí va, la pescadería. Pablo, pasa. Rubén. ¿Qué pasa? ¿Te dejó bien este hombre? Bueno, muy bien. Así me gusta. La duda ofende, Pablo. Bueno, seguimos con el vídeo. Hola, soy Pablo, vengo a instalarte la fibra. Aquí estoy, aprovechando esta buena luz que tenemos ahora para grabar un último story del día. ¿Qué os parece? Aprovechando que los mecánicos están lavando las bicis, una parte fundamental y súper importante de todos los días, pues vamos a grabar también a día, ¿no? Como veis, Alexander también trabaja, no va solo a la piscina y come pizza. También trabaja el hombre. ¿Esta es la mejor forma para lavarlas, Alexander? Bueno, no sé, mejor o peor, pero... Pero efectiva, ¿no? Sí. Oye, ¿cuánto tiempo tardáis en lavar las bicis ahora o dejarlas listas para mañana? Pues, como han venido hoy, alrededor de 10 minutos. Menos. ¿Por? 10 cada bici. Cada. Ah, vale. Cada bici. ¿Las de repuesto también las laváis? Sí. Pero pasamos un trapo, sí. ¿Sabes lo que mola de todo esto? Al final se lava todo. Que como eres muy tímido, te grabé sin que me vieras y te salió todo súper fluido y sale muy bien, muy bien. Gracias. De nada. Eres todo detalles. Venga, hasta la siguiente. Venga, me debes una gorra, ¿eh? No se me olvida. No.